salieron. ¿Qué les decía? Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, un poco cansados. Aquí estamos con muchísimo calor, tenemos una alerta por parte del gobierno que por favor no encendamos nuestros aparatos después de las 3 de la tarde porque estamos tratando de ahorrar energía y así evitar un apagón. Pero con este calor está un poco imposible. Ya no estamos encendiendo los aires acondicionados, pero por lo menos los ventiladores. Y aún así se siente un calor infernal. Pero bueno, pues vamos a aguantarnos. Ah, y con la novedad que este fin de semana, posiblemente después de 25 años, nos toquen ráfagas de huracán. No sé si se pronuncie K o Kai en español, pero pues se supone que estamos como que en alerta, ¿no?
por las temperaturas que hay acá y la altitud y los huracanes. Llegan a Tijuana todavía, llegarán a San Diego, pero hasta acá, hasta Los Ángeles o Long Beach, que es donde yo me encuentro, es un poco difícil que lleguen. Pues bien, estaba esperando a ver si se conectaban más personas, pero solamente somos 18 personas las que estamos aquí. Bueno, pues vamos a comenzar de todas maneras, ya se podrán ir integrando. ¿Cómo está? ¿Ande? Ah, bueno, es que yo quería, es que tenía dudas sobre el problemario 8 en los ejercicios de clases individuales. Casi no te escucho, Kevin. Ay, es que tenía duda en los problemario 8 de gases ideales. Si quieres lo podemos ver hasta el final. Ahorita vamos a continuar con el programa y ya después hasta el final lo checamos. ¿Va? Sí, por favor. Muy bien. Ok. Déjenme compartir mi pantalla entonces. Muy bien. Estamos a mostrar esto. Las imágenes. Okay. Y nos quedamos aquí, ¿verdad? En diferencia de cuadrados. Bueno, ya vimos, ayer vimos un binomio al cubo, un binomio al cuadrado, y nada más vamos a recordar estos dos para que los tengamos muy, muy frescos y veamos qué es lo que vamos a hacer ahora con el triángulo de Pascal. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos un binomio que está siendo elevado al cuadrado, tenemos que A más B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más dos veces AB más B al cuadrado. Y cuando ese binomio lo tenemos al cubo, esto es A cúbica más tres veces A cuadrada B más tres veces AB cuadrada más B cúbica. Muy bien. Cuando nosotros tengamos la necesidad de elevar un binomio, esto es un binomio, y elevar este binomio a la cuarta potencia, pues si nosotros seguimos este patrón de que si elevamos un binomio al cuadrado, tenemos un trinomio. Si elevamos un binomio al cubo, pues vamos a tener un cuatrinomio. Si elevamos un binomio a la cuarta potencia, entonces, ¿ustedes qué creen que vamos a tener aquí? Un quintimonio. Bien, suena un poco raro ese nombre, pero no es incorrecto llamarlo así. A partir del cuatrinomio, lo más utilizado sería un polinomio de cinco términos. Pero efectivamente, tendríamos aquí un polinomio que sería 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Bien, va a quedar esos 5 términos sumando. Pero ahora, ¿cómo vamos a identificar esos términos? Pues para eso utilizamos el binomio de Newton. Y el binomio de Newton no es otra cosa, bueno, antes del binomio de Newton, el triángulo de Pascal, como su nombre nos dice, es un triángulo que nos va a estar diciendo los coeficientes que vamos a tener presentes en este trinomio, o en este cuatrinomio, o en este polinomio de cinco términos, y así consecuentemente, ¿no? Para construir este triángulo de Pascal, lo que hacemos es que ponemos un número 1, y construimos un triángulo hecho de números. Así empezamos este triángulo. Y ahora empezamos a sumar. ¿Cuánto es 1 más 1? Y vamos a anotar el resultado aquí. Pues 1 más 1 es 2. Y a las orillas yo continúo este triángulo con bases siempre laterales de 1. Ahora continúo con esta suma. ¿Cuánto es 1 más este 2? Y el resultado lo anoto aquí. Ah, pues 1 más 2 es 3. 2 más 1 es 3, y en los lados continúa este triángulo poniendo esas bases 1. Sigo con este triángulo. 1 más 3, el resultado lo anoto aquí.
Después, este 3 más este 3, el resultado lo anoto aquí y así la sigo. Entonces, 1 más 3 son 4, 3 más 3 son 6, 3 más 1 son 4. Y en los laterales coloco números 1. Me llevo así ese triángulo o pirámide, algunas personas le llaman pirámide. 1 más 4 son 5, 4 más 6 son 10, 6 más 4 son 10, 4 más 1 son 5 y termina con 1. Bien, estos números que yo estoy anotando aquí no son otra cosa más que los coeficientes de los polinomios de un binomio que está elevado a determinada potencia. Bien, vamos a ver. Cuando yo tengo un binomio elevado a la potencia 0, a más b elevado a la potencia 0, ¿cuánto me da? Independientemente de cuánto valga a, independientemente de cuánto valga b, la suma de los dos, si después lo elevo a la potencia 0, ¿cuál es el resultado? 1. ¿Otra vez, Jade? 1. 1. Siempre. Ahora, un binomio elevado a la potencia 1, pues es ese mismo número. ¿Estamos de acuerdo? 1, o más bien, perdón. A más B. ¿Cuáles son los coeficientes? ¿Cuál es el coeficiente de esta A? 1. Su coeficiente es 1. ¿Y el coeficiente de esa B? Igual 1. Bien, 1. Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo elevo? Los voy a escribir de este lado. A más B elevado al cuadrado. Pues ya sabemos que esto es igual a el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Cuáles son los coeficientes de este trinomio? 1, 2 y 1. Ah, pues 1, 2 y 1. El día de ayer también elevamos un binomio al cubo. Y dijimos que eso era el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Nuevamente, vámonos con los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente aquí? 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Ah, pues eso va a estar bien fácil. Entonces, un binomio elevado a la cuarta potencia, pues sus coeficientes van a ser 1, 4, 6, 4 y 1. Bueno, ya la llevo de gana, ya por lo menos sé por dónde va a ir este binomio. Va a ser el coeficiente del primero, va a ser 1, más el coeficiente del segundo término va a ser 4, más el coeficiente del segundo término va a ser 6, más el coeficiente del siguiente término va a ser 4 y del último va a ser un 1. Bueno, pues sí, ya sé cuáles van a ser esos coeficientes, pero a partir de esos coeficientes, ¿yo cómo voy a poder calcular las variables que van aquí? Pues eso va a estar muy fácil. ¿Qué patrón ven con esta A? Y luego esta A, y luego esta A, y luego aquí no hay una A. ¿Qué patrón ven? Va disminuyendo. Empieza, ahí sería como A cuarta, A cúbica, al cuadrado, A y luego fina. Luego nada. Ah, por ahí va. Y luego vean esta B. B cúbica, B cuadrada, B, y luego nada. Ah, ok. Bueno, por lo menos ya sé cuáles van a ser los coeficientes. Entonces, al tener los coeficientes, yo sé que A más B a la cuarta, eso va a ser igual a, vamos a anotar primero los coeficientes, 1, 4, 6, 4 y 1. Y después lo que voy a hacer es que voy a anotar las dos variables, A por B en todos los términos. Y ahorita vamos a ver cómo termina esto. Bien, ahora para los coeficientes lo que voy a hacer es que voy a empezar con la potencia más alta en la primera variable.
Como mi binomio está elevado a la cuarta potencia, entonces empiezo con 4. A la cuarta, A al cubo, A al cuadrado, A la primera potencia y A la potencia 0. Y ahora hago exactamente lo mismo para la B, nada más que lo hago desde la última hacia la primera. B a la cuarta, perdón, B al cubo, B al cuadrado, B a la primera potencia y B a la potencia 0. Bien. Y ahora sí, puedo reducir esta expresión o simplificarla para que no tenga que poner cosas que son innecesarias. Por ejemplo, ¿este coeficiente 1 realmente le está haciendo algo a este AB? Es, no, porque es el mismo número, pues. Exactamente, es 1 por esto. Y 1 por cualquier número es el número en sí mismo. Entonces ya no tenemos que escribir ese 1. Vamos a poner entonces A más B a la cuarta. Esto va a ser igual a, ese 1 ya no lo escribo, ese A la cuarta sí lo escribo. ¿Y cuánto me da B a la 0? 1. 1. Entonces, como este también es 1, entonces esto no es otra cosa más que 1 por A a la cuarta por 1, pues nada más A la cuarta. Bien. Y después, el siguiente término. Tengo 4 por A cúbica, eso sí lo tengo que anotar, no hay Carlos, y ese B a la primera potencia, con que yo escriba B, va a ser más que suficiente, ya no tengo que poner esa primera potencia. El siguiente término, 6A cuadrada, B cuadrada, ahí no puedo simplificar nada. El cuarto término, 4, esa A a la primera potencia, simplemente A, B cúbica. Y el último término, nuevamente, ya no está de más escribir este 1. Este A la 0 nos da 1, entonces es 1 por 1 por A la cuarta, pues esto va a ser A la cuarta. Y así es como queda un binomio elevado a la cuarta potencia. ¿Sería B, no, profe? ¿Mande? ¿Sería B, no, al final? Porque... Ah, sí. Sí, muchas gracias, tienes toda la razón. Gracias, B a la cuarta. Bien. Entonces, este es un binomio elevado a la cuarta potencia. ¿Okay? Hagan el binomio elevado a la quinta potencia y díganme cuánto les da. A más B a la quinta potencia. Bueno, va a estar bien canijo que yo me aprenda de memoria la fórmula para calcular un binomio a la quinta potencia, pero yo lo puedo deducir si utilizo el triángulo de Pascal. Llámese los coeficientes. Ya nada más es de acompañar los coeficientes con sus respectivas variables. AB, 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 y ponerle a la quinta, a la cuarta, al cubo, y así. Y después para la B, pero al revés. Háganlo y díganme cuánto les da, por favor. Les doy unos 2 minutos. Ya, profe. ¿Mande? Ñoña. Perdón, quise decir qué rápida eres. Ay, ¿cuál? Bien que lo escuché. Perdón. Vayan alzando la mano, por favor, conforme vayan terminando, muchachos, para que ya sepa yo que podemos ir continuando.
Ok, Valeria, dime cómo te quedó, tú que acabaste el primero. Muchas gracias, muchachos, ya pueden bajar la mano. Me quedó A quinta. Ajá. Más 5 A al cuadrado B. A al cuadrado B. No, al cuarto, perdón. La cuarta. A la cuarta. A la cuarta. B más 10 A cúbica B cuadrada. Más 10 A cuadrada B cúbica. Más A B cuadrada y B a la 4. Ay, me faltó en cinco, decirle el 5. Perdón. Ok. 5 A y B a la cuarta. Y más B, bueno, 1 B quinta. Ok, más simplemente B quinta, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Bien. Así es como queda la fórmula. Ahora, en el chat, Oscar nos dice, pero cuando uno de los dos términos del polinomio que vamos a potenciar tiene coeficiente, se complica y pone una carita triste con tres sombritas hacia abajo. Sí es cierto, se va a complicar cuando tengamos. Esto recuerden que nada más es la fórmula para calcularlo. A partir de esta fórmula ya nosotros vamos a tener que aplicar la fórmula para poder potencializar nuestros polinomios. Es nada más la fórmula a seguir. Ahora hay que aplicarla. Bien, y a partir de ahí nosotros vamos a poder deducir las fórmulas que después de eso vamos a aplicarlas. Bien, vamos a tomar de este mismo problemario. Tenemos... ¿Dónde está? Ay, aquí tenemos un montón de ejercicios. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer estos dos ejercicios utilizando esas fórmulas. Ya sabemos cómo deducirlas. Vamos a copiar estos problemas. Los copio. Los voy a llevar hasta abajo. Bien. Y hay que desarrollar esto. Ahorita no le hagan tanto caso a lo que dice aquí de binomio de Newton. Nada más vamos a hacer esta parte. Pero lo vamos a hacer con el triángulo de Pascal. Bien. Esto es un binomio que está siendo elevado al cubo. ¿Cuál es la fórmula para el binomio elevado al cubo? Hay que recordarla. A más B elevado al cubo. Profesor, es que no me acuerdo, me cuesta mucho trabajo. Ah, pues saca tu triangulito de Pascal. Y en el tercer nivel de tu triángulo de Pascal, bueno, en este caso sería el cuarto, porque este es a la cero, a la primera potencia, a la segunda, a la tercera potencia, pues ya tienes los coeficientes. 1, 3, 3, 1. Ya nada más agregales el AB, 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 AB a cada uno de ellos. 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0. Y ya tienes la formulita si te cuesta trabajo acordarte de esta fórmula. Pero es A al cubo más 3 veces A cuadrada B más 3 veces A B cuadrada más B al cubo. Esta yo ya me la sé de memoria, de tantas veces que la he enseñado ya me la sé de memoria. La del polinomio de la cuarta potencia, o el binomio elevado a la cuarta potencia, ese ya no me la sé de memoria, ahí sí tengo que construir mi triangulito, o utilizar el binomio de Newton, que ahorita vamos a ver cómo es el binomio de Newton. Bien, ok. Ahora, para poder hacer este binomio y elevado al cubo, pues simplemente utilizamos esta fórmula. ¿Quién está jugando el papel de A y quién está jugando el papel de B en este binomio elevado al cubo? Sí, pues A es igual a X y B es igual a 3. Exactamente. Entonces, puse 3. Este es A y este es B. Lo único que hacemos es que tomamos esos valores y los sustituimos en las respectivas variables. Entonces, aquí podemos decir que X más 3 al cubo va a ser igual a A, que en este problema A es X. A, pues X elevada al cubo. Más 3 veces A cuadrada. ¿Quién es A? X. Ah, pues X elevada al cuadrado. Más el segundo término B, que es 3. A por 3. Más 3 veces el primero, que es X, por el segundo, que es 3, y eso elevado al cuadrado. Más el término B, que es 3, y esto elevado al cubo. Ah, pues esto nos va a dar X al cubo más...
¿Cuánto es x elevado al cuadrado? Pues es x por x. ¿Y cuánto es x por x? X cuadrada. X cuadrada por 3, pues 3x cuadrada. Y después 3x cuadrada por otro 3, pues tenemos 9x cuadrada. Bien, ahora este término. ¿Cuánto es 3 elevado al cuadrado? 9. 9 por 3. 27. 27 por x. 27x. 27x, perfecto. ¿Y cuánto es 3 elevado al cubo? 3 por 3 son 9. ¿Por otros 3? 27. 27. Ah, pues ya elevamos ese binomio de x más 3 al cubo. Es cierto, esto está bastante sencillo, pero ya aplicamos la fórmula, ya aplicamos el triángulo de Pascal para deducir la fórmula y después de la fórmula, ahora sí elevar mi binomio a la potencia 3. Ahora vamos a hacer el segundo, donde nos decía Oscar, es que cuando ya tienen coeficientes, pues esto como que se complica y ya no está tan chido. Ya, no lo copió. A ver. ¿Qué hicimos por acá? Ups. Ok. Pues antes de elevar un binomio al cubo, lo que tenemos que hacer es deducir la fórmula. ¿Cómo deducimos la fórmula? Pues utilizamos el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal nos está diciendo que estos son los coeficientes y a partir de los coeficientes yo puedo simplemente agregar AB y aquí AB. Y luego a la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la primera potencia, a la potencia cero, a la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la primera potencia y a la potencia cero. Háganlo, por favor, y di cuánto les da. Primero la fórmula, hay que deducir la fórmula y después aplicar la fórmula. Profe, ¿puedes repetir, por favor? Sí, deduzcan la fórmula para un binomio elevado a la quinta potencia. Bien, ¿cómo les quedó ese binomio elevado a la quinta potencia? Nada más la fórmula, todavía no estamos aplicando la fórmula. Cualquier binomio A más B elevado a la quinta potencia, ¿cuánto les queda? Quedaría como A cúbica más 5 A cuarta B más 10 A cúbica B al cuadrado, más 10 B al cuadrado, B cúbica, más 5 B, más 5 A, B a la quinta, no, al cuadrado, a la cuarta, y más B a la quinta. Se equivocó también en la primera, ¿no? Es a la quinta, no a cúbica. Sí, ok, cambiamos esto. Ah, sí. A quinta, A cuarta B más 10. Profe, mande. En la que sigue tiene 10 B cuadrada y luego 10 B cúbica. ¿No es 10 A cuadrada? Sí. En lugar de B. Ok, ¿ya está bien? Sí, creo que sí. Parece que sí, ¿verdad?
Ok, voy a traerme esto para acá. Nada más porque ahí está como muy paya. Lo voy a hacer un poquito más chiquito porque sí nos va a ocupar mucho espacio este ejercicio. Ok. De hecho, lo voy a hacer hasta más chiquito. Ok. Ahora sí. Aquí, ¿quién está jugando el papel de A y quién está jugando el papel de B? A es 3M. ¿Y quién es B? Menos 4N. Menos 4N. Este es B. Recuerden que esto nosotros lo podríamos reexpresar como 3M y le vamos a sumar un menos 4N. Y todo esto ahora sí elevado a la quinta potencia. Si lo vemos así, pues queda mucho más claro que este 3M solito es A y que ese 4N solito es B. Y en medio queda la suma de esos dos términos. Recordemos que una resta no es otra cosa más que la suma de números negativos. Si lo vemos así, queda un poco más claro. Ahora sí, ya viene lo que Oscar dice. Es que cuando tienen coeficientes se hace bien difícil. Sí, pero pues ni modo, hay que hacerlo. Entonces, esto va a quedar igual a... Ok. A a la quinta. ¿Pero quién es A? Pues A es 3M. Pues todo ese 3M lo tengo que elevar a la quinta potencia. Más 5 veces A a la cuarta. ¿Quién es A? A es 3M. Todo ese término a la cuarta potencia. Por B. ¿Quién es B? B es menos 4N. Más 10 veces el primer término. El primer término es 3M. Y esto elevado al cubo por B. ¿Pero quién es B? B es menos 4N y esto elevado al cuadrado. Vamos aquí. Ahora vamos a hacer este otro término. Más 10 por A, que A es 3M elevado al cuadrado, por B, que B es menos 4N y esto también elevado al cuadrado. Bien, ya vamos, ya terminamos este. Ahora vamos con este penúltimo término. Más 5 por A, que es 3M, por B, que es menos 4N, y esto elevado a la cuarta potencia, más el último término, que es B a la quinta, pero B, ¿quién es? 4N, y esto a la quinta potencia. ¿Se complica? Un poquito, pero tenemos nuestras super mega calculadoras poderosísimas, y con estas vamos a poder hacer nuestros trabajos. Bien, ahora sí, aquí este término 3m a la quinta, como adentro tengo un producto, 3 y m se están multiplicando, entonces esta quinta potencia las puedo distribuir. Si esto fuera 3 más m a la quinta potencia, pues definitivamente no podría distribuir estas potencias. Es más, esto es un binomio elevado a la quinta potencia. ¿Cuántos términos quedarían el resultado? ¿Cuál sería la respuesta de esto? Primero, pues sería 3 a la quinta y luego m a la quinta, ¿no? Más 5 por 3 a la quinta por m por... ¡Ugh! Tengan cuidado, no se confundan. Cuando, si estuvieran estos dos sumando, no se podría distribuir este 5 a ambos términos. Pero como aquí están en un producto, o si estuvieran en una división, entonces sí se puede. Recuerden, las sumas y las restas son nuestros peores enemigos. Bien, distribuyamos entonces ese 5. 3 a la quinta, ¿cuánto nos da? 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cuánto nos da 3 a la quinta? Yo no me lo sé, pero ya lo calculé. ¿Cuánto es?
243. Y M a la quinta. Pues no sabemos cuánto vale M, pero su resultado sería M a la quinta. Ok. Vamos a marcar este como que ya lo hicimos. Ok, ahora el siguiente término. Vamos a sumar. ¿Cuánto nos da 3 elevado a la cuarta potencia? 3 por 3 son 9. 81, ¿no? 381, 81. Por m a la cuarta, pues tenemos 81 m cuarta. Vamos a anotarlo con verde. Esto de aquí es 81 m a la cuarta. Y todavía lo tenemos que multiplicar por este 5 y todavía lo tenemos que multiplicar por este menos 4n. ¿Ok? ¿Cuánto me da 81 por 5? Vamos a multiplicarlo por 5 y nos da 405. Y ese 405 todavía lo tengo que multiplicar por un menos 4. El multiplicarlo por menos 4. ¿Menos 1620? Menos 1620. Ups. Menos 1620. M cuarta. No se nos olvide que es cuarta que está aquí elevada a la potencia M. Ah, nos dio negativo. A ver. Ahora vamos con el siguiente término. Vamos a sumar ese siguiente término. Y acabamos con este. Vamos con el siguiente. ¿Cuánto nos da 3M al cubo? 3M al cubo. 17M al cubo, ¿no? 27M cúbica. Exactamente. ¿Por cuánto nos da este menos 4N elevado al cuadrado? 16N cuadrada. 16N cuadrada. ¿Positivo o negativo? Positivo. Ahora es positivo, exactamente. Porque un número negativo por un número negativo, menos por menos, da más. Ahora sí, multiplico esos tres términos. 10 por 27 son 270 y 270 por 16 tenemos positivos 4,320. ¿Y las variables? ¿Puedo multiplicar esas dos variables? No. No. Las dejo expresadas así como M cúbica, ay, perdón, M cúbica. Profe, ¿eso es como el que dijo manzanas cuadradas y manzanas redondas? No necesariamente. Cuando dije manzanas cuadradas y manzanas redondas, no podemos subir, sumar manzanas cuadradas con manzanas redondas. Bien, podríamos multiplicar manzanas cuadradas con manzanas redondas. Pero lo que no podemos hacer es multiplicar manzanas redondas con naranjas cúbicas. Y aquí tú tienes manzanas y aquí tienes naranjas. M de manzana, N de naranja, no las podemos multiplicar. Bien. Vámonos con el siguiente término. Tenemos 3M al cuadrado. Ups. Ese 3M al cuadrado, ¿cuánto nos da? 3 por 3 son 9, por 9m cuadrado. Cuadrada. Y ahora, ay, aquí yo me equivoqué, ¿verdad? Ese tiene que ser cúbica. Ese tiene que ser cúbica. Ok, ahora, ¿cuánto nos da 4n elevado al cubo? Menos 64n cúbica. Ahora es negativo. Por menos 64N cúbica. Es negativo porque la potencia es una potencia impar. Menos por menos es más. Por otro menos, pues es menos. Bien, ahora sí, multiplico 10 por 9 son 90. 90 por 64 son menos
5760, y las variables m cuadrada, n cúbica. Ya quedó. Ahora vamos con este término. El único que tenemos que arreglar aquí, pues este 5 ya está arreglado, este 3m no tiene nada que hacerle. S menos 4n cuarta, ¿cuánto es? 256. ¿Positivo o negativo? Positivo. 256 n cuarta. Y es positivo porque ahora la potencia es par. Ahora sí, 5 por 3 son 15 por 256 y eso nos da 3840. Y esto es m, n cuarta. Bien. Y por último, es el último término. ¿Va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, compañera. 4 elevado a la quinta, ¿cuánto nos da? 4.096. 1024. N quinta. ¿Tenemos términos semejantes? No. No. Un binomio elevado a una potencia, después de que yo haga una simplificación, nunca voy a tener términos semejantes, a menos que desde aquí adentro yo tenga términos semejantes. Si desde ahí adentro tengo términos semejantes, entonces al final sí voy a tener estos términos semejantes. Bien, y hasta aquí llega la respuesta. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos para que se vea. Es que no sabía cuánto espacio me iba a tomar. Ahí está. Y ahí está. Ahora, ¿qué podemos notar? En el primer ejercicio tuvimos una suma. Eso quiere decir que entonces que en nuestros resultados todos nuestros valores son positivos. Pero cuando tenemos una resta, vean qué es lo que sucede con los signos. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Ah, pues cuando yo tengo una resta de unos binomios elevado a cualquier potencia, el primero va a ser, si es que el primero es positivo, el primero siempre va a ser positivo y después voy a tener signos alternantes. Bien. ¿Dudas? No. Si el primero fuera negativo, entonces el primer término también fuera negativo, o depende de a qué esté elevado. Sí, va a depender a qué está elevado, así es. Si está elevado a una potencia par, entonces el primero va a ser positivo. Si está elevado a una potencia impar, entonces va a ser positivo. Pero aún así van a haber esos signos alternantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Entonces, aquí en los ejercicios de productos notables van a tener varios para practicar. Por ejemplo, aquí pueden hacer, eso lo pueden hacer fácil con un producto notable. De hecho, todos estos van a ser con productos notables. Estos que están al cubo también. Y, pues sí, todos estos son productos notables. Bien. A ver, déjenme ver si les puse más. Aquí, por ejemplo, este binomio elevado a la octava potencia, pues lo pueden hacer con el triángulo de Pascal. Este que está elevado al cubo también. Y los demás son de división sintética. Ok. Bien. Ahora, vamos a hacer el último. Vamos a copiarlo. A la décima potencia. No, pues está canijo. La verdad es que está canijo. Tendríamos, vean, aquí apenas llevo un binomio elevado a la quinta potencia. Tendría que después hacer a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena, a la décima, y me va a quedar un renglosote. ¿Cuántos términos estoy esperando de un binomio elevado a la décima potencia?
11. Un polinomio de 11 términos. Qué flojera. Y por eso Newton nos dijo, no, a ver, espérate, no es demasiado desmadre eso. Vamos a hacerlo más fácil, espérate, mira. Newton se dio cuenta que estos números que iban resultando eran los números de hacer combinaciones estadísticos. Ustedes cuando lleven estadística van a comprender la diferencia entre una combinación y una permutación. Pues resulta que lo que tenemos aquí nace de las combinaciones de sin, por ejemplo, para este binomio, que es, bueno, vamos a hacerlo para el anterior. Es si este, X, esto es X, este fue X más, o más bien A más B, ¿no? A más B elevado a la quinta potencia. Pues aquí lo que me está diciendo es que de 5 elijo 0. La combinación, ¿cuántas combinaciones puedo tener de 5 elementos y no elijo ninguno de ellos? Ah, pues solamente una combinación, 0. Y de 5 elijo 2, 1 digo. Si de 5 elijo uno de ellos, ¿cuántas combinaciones diferentes puedo tener? Pues 5. El hecho de que elija uno o este, o este, o este, o este, o este dedo. Ahora, pero si yo tengo 5 dedos y quiero elegir 2 de ellos, ¿cuántas combinaciones puedo tener? Ah, pues puedes tener el dedo gordo con el dedo índice, o el dedo gordo, o el pulgar, pues, con el dedo medio, o el dedo gordo con el dedo anular, o el dedo gordo con el dedo meñique. Ahí son ya 5 combinaciones, 4 combinaciones, 1, 2, 3, 4. Pero también puedo elegir el índice con el del medio, ya son 5, el índice con el anular, bueno, con este pues, ya son 6, ya son 7, ya son 8, ya son 9, y después este con este, ya son 10. ¡Ay, 10 combinaciones diferentes! De tener 5 dedos y elige 2 al azar. Y si tuvieras 5 dedos y eliges 3 de ellos, ¿cuántas combinaciones diferentes puedes tener? 10 combinaciones diferentes. Y si eliges de 5 dedos eliges 4 de ellos, pues solamente 5 combinaciones. Y si tienes 5 de ellos y eliges a los 5, ¿cuántas combinaciones diferentes puedes tener? Pues nada más una combinación, todos los dedos juntos. Ah, pues esas son las combinaciones. Bien, ¿y cómo vamos a poder calcular las combinaciones? Ustedes cuando lleven estadística van a entender que una combinación se va a escribir así, la combinación de NR. Busquen rápidamente la fórmula, porque a mí se me olvida, yo siempre lo hago en la calculadora, de cómo se calcula esta combinación. Se puede hacer la deducción, pero la verdad siempre se me olvida. Es N factorial sobre R factorial por N menos R factorial, creo. Verifíquenme que sea esta. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, tiene que ser esa. Sí, ya. Uy, ya la sé deducir. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué significa esa fórmula rara? Ok, cuando yo tenga un binomio elevado a la quinta potencia, por ejemplo, en lugar de construir todo el triángulo de Pascal primero, para después de ahí agarrar los coeficientes, yo voy a poder calcular estos coeficientes con esta fórmula. ¿Cómo? Ah, pues el primer coeficiente va a ser la combinación de 5, elijo 0, 5 de ellos, porque es un binomio elevado a la quinta potencia. Bien. El segundo coeficiente lo voy a calcular como 5, elijo 1 de ellos. El tercer coeficiente lo voy a calcular como 5, elijo 2 de ellos. El siguiente coeficiente lo voy a calcular como, lo puse muy junto, ¿verdad? 5, elijo 3 de ellos. Déjenme hacer esto más chico porque no va a caber. Mucho más chico porque no va a caber. Ok. Ahora, el siguiente. Y también tengo que hacer esto más pequeño.
perdón. Ok, ahora sí. El siguiente es la combinación que de 5 de ellos elijo 2 y el último, no, perdón, no 2, 4. 4 de ellos y el último que de 5 elijo 5 de ellos. Y después eso va a ser por A por B, 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 por A por B. A la quinta, a la cuarta, al cubo, a la 2, a la 1, a la 0. A la quinta, a la cuarta, al cubo, a la 2, a la 1, a la 0. Esto que tengo aquí es exactamente lo mismo o me va a dar el mismo resultado que simplemente a la quinta. Vamos a ver. Voy a tomar solamente este primer término de aquí. Este de aquí. La combinación, lo voy a escribir más abajo. La combinación de 5 elijo 0 por A a la quinta por B a la 0. Bueno, B a la 0 ya sé que es 1. Por eso no tengo ningún problema. A a la quinta, pues es A a la quinta. Y la combinación de 5 elijo 0, pues ya sé la formulita. Y si aplicamos la formulita, en lugar de escribir combinación de 5 elijo 0, con naranja lo voy a hacer. La combinación de 5 elijo 0 es igual a 5 factorial sobre 0 factorial por 5 menos 0 y el factorial de esa diferencia. ¿Cómo queda eso? ¿Cuánto es? ¿Qué es 5 factorial? 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 0 factorial, por definición, 0 factorial va a ser 1. Por 5 menos 0, ¿cuánto nos da 5 menos 0? Pues 5. Y 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Simplifico, puedo simplificar este 5 con este 5, este 4 con este 4, 3 con 3, 2 con 2, 1 con 1, y me queda 1 sobre 1. ¿Y 1 sobre 1 cuánto es? 1. 1. Ah, pues 5, la combinación de 5, tener 5 dedos o 5 cosas diferentes entre sí y elegir ninguna de ellas, ¿cuántos vas a tener? ¿Cuántas posibilidades tienes? Pues nada más una, el conjunto vacío, que porque no elegiste ninguno de ellos. Ah, pues este valor de aquí es 1. No, aquí lo voy a poner. Esto de aquí es 1. Entonces, 1 por 5 al cubo por 0, por 1 más bien. Aquí debió ser 1, no 0. Pues simplemente me queda a quinta. Oiga, profesor, entonces tengo que hacer esto para cada una de estas combinaciones, nada más para que me dé los coeficientes, pues mejor me aviento el triángulo de Pascal. Va a ser más fácil. Y aquí en lo que termino de hacer todas esas combinaciones... Ah, pues sí, pero para eso tienes tu super mega calculadora. Vean, en mi calculadora, arriba del símbolo de división, ¿dónde está? Ahí. ¿Pueden ver ese NCR? Sí. Y arriba de la tecla de producto de multiplicación hay NPR. Esas son las permutaciones en donde sí va a importar el orden. Bien, nosotros ahorita vamos a utilizar las combinaciones NCR. Entonces, una forma reducida de volver a escribir esto sin esta notación, pueden utilizar esa notación o la otra notación que pueden utilizar va a ser esta. Esto también significa la combinación de 5 elijo 0 por A a la quinta por B a la 0. Más la combinación de 5 elijo 1 por A a la cuarta por B a la primera. Más la combinación de 5 elijo 2 por A al cubo por B al cuadrado. Más la combinación de 5 elijo 3 por A al cuadrado B cúbica. Más la combinación de 5 elijo 4 por A cuadrada B cuarta.
más la combinación de 5 elijo 5, A cuadrada, B cuarta. Vean cómo arriba siempre voy a poner el 5, 5, 5, 5, 5, 5 y abajo 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Ahora sí, sin tener la necesidad de hacer todo este relajo, díganme cuánto les da la combinación de 5 elijo 0. Bueno, ya lo hicimos manualmente, ahora en la calculadora. ¿Cómo lo voy a hacer en la calculadora? En la calculadora le tengo que poner primero el número 5, así solito. Después, para utilizar esa tecla de arriba del símbolo de división, está en amarillo, entonces tengo que utilizar la segunda función, que es Shift. Aprieto este botón que dice Shift. Y ahora sí, el de división. Y al aplicar el de división, me va a poner esa C. Y lo quiero combinar con 0. Aplico el 0. Y ahora sí, 5 combinación 0, le doy igual, y me va a decir que eso es igual a 1. Ah, ok, entonces regresando a nuestro pintarrón, la combinación de 5 elijo 0, eso me da 1 por A a la quinta por B a la 0. Más la combinación de 5 elijo 1, ¿cuánto les da? Con su calculadora. 5, elijo 1, les da 5. 5 a cuarta, B a la primera. ¿Cuánto les da la combinación de 5, elijo 2? 10. 10. 10 a cúbica, B cuadrada. ¿Y la combinación de 5, elijo 3? 10. 10. ¿La combinación de 5 elijo 4? 5. ¿Y la combinación de 5 elijo 5? 1. 1. Chequen. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ahora sí, en lugar de construir el triángulo de Pascal hasta el décimo, o más bien aquí sería el décimo primer nivel, para ver cuáles son los coeficientes de mi binomio, de la fórmula de mi binomio, pues aplicamos mejor el binomio de Newton. Y pregunta Oscar en el chat, ¿y en la época de Newton realmente eso tenía una aplicación útil? Digo, no había calculadoras. Eso es lo que dice Oscar, ¿no? Oscar, cuando escribes ese tipo de comentarios y preguntas, compártelo con todos para que todos podamos ver tus preguntas. Exactamente, no habían calculadoras, se lo tenían que chutar. Que si habían aplicaciones para los binomios elevados a las potencias, definitivamente. Simplemente Newton fue de los primeros en que empezó a estudiar la astronomía, en donde utilizaban operaciones muy, muy grandes. Newton junto con Leibniz fueron personas que desarrollaron el cálculo integral y el cálculo diferencial y encontraron, ellos descubrieron, primero hicieron el cálculo diferencial, era una área de las matemáticas, y por separado el cálculo integral era otra área de las matemáticas, y después se dieron cuenta que la antiderivada no era otra cosa más que la integral. Hay un teorema que incluso comprueba de, ay, mira, no manches. Y cuando descubrieron eso, el cálculo integral se hizo facilísimo después de haber descubierto eso. Por eso lo van a aprender el siguiente semestre. No es cierto, hasta que lleven matemáticas 2, ahí es donde descubren esto. Bien. Entonces, para elevar esto a la décima potencia, me puedo chutar todo el triángulo de Pascal o simplemente yo sé que para deducir A más B elevado a la décima potencia, pues esto va a ser igual a la primera combinación, ¿cómo queda? Con el 10 arriba y el 0 abajo. 10 elijo 0. Díganlo así, 10 elijo 0. A ver, clase, repiten conmigo. 10 elijo 0.
Así se lee. Tengo 10 dedos y de 10 dedos, suponiendo que cada uno de estos dedos es diferente, este es pulgar, pero es pulgar izquierdo, este es pulgar, pero pulgar derecho. Si tengo 10 dedos, ¿cuántas combinaciones posibles hay si elijo ninguno de ellos? Pues hay una sola opción, que en tu bolsita donde estás echando tus dedos, no tengas ninguno, porque no vas a echar ninguno. Ah, pues solo hay de una sopa, que te lleves tu bolsita vacía. Ah, entonces por A, por B. Más de 10 dedos, ¿cuántos elijo? Uno. Uno de ellos. ¿Cuántas posibles? Si tuvieras una bolsita y tuvieras que echar, tienes 10 dedos diferentes, si tuvieras que echar nada más uno de ellos a esa bolsita, ¿de cuántas formas diferentes puedes armar la bolsita? De 10. Que la bolsita lleve el meñique izquierdo, el anular. No, ese es el anular. No, sí, este es el anular. Anular. El pulgar izquierdo, el medio izquierdo, el índice izquierdo, el pulgar izquierdo. Ahí ya lleva 5 diferentes formas. Y tienes otra mano. Ah, pues de 10 diferentes formas. Ah, pues por A, por B. Más que de 10 dedos le metas 2 a tu bolsita, ¿de cuántas diferentes formas puedes armar esa bolsita? Que de 10 elijas 3. Que de 10 elijas 4. Que de 10 elijas 5 de ellos. Que de 10 elijas 6 de ellos. Les voy a apostar lo que quieran, que cuando lleven estadísticas se van a acordar de esto. Que de 10 eliges 8 de ellos. Que de 10 eliges 9 de ellos. 9 de ellos. Y que de 10 elijas 10 de ellos. Guay. A ver, vamos a ver si son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, sí son 11 de ellos. Ya me acabamos. Ahora sí, ya nada más falta poner las potencias. Ah, pues el primero siempre es a la potencia más alta. Como ese es un binomio elevado a la décima potencia, es pues a la décima, después a la potencia 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Feliz año nuevo! Ok, ahora, entonces, si ustedes van haciendo estos coeficientes en sus calculadoras, van a ver que 10 elijo 0, pues es 1 por 10, por A a la décima, por B a la 0, pues esto es 1, esto es 1, entonces me queda A a la décima, más 10 elijo 1, estos son 10, A a la 9 por B, más de 10 elijo 2, creo que es 20, no, es 45. 45, así. A la octava, B al cuadrado, más de 10 elijo 3, son 120. A la séptima, B al cubo, más de 10 elijo 4, eso lo estoy haciendo con la calculadora, son 210. A la sexta, B cuarta, más de 10 elijo 5, son 252, a la quinta, B a la quinta, más de 10, elijo 6, 210, a la cuarta, B a la sexta. Y vean que como el triángulo de Pascal es simétrico, es decir, los números, si yo dibujo una línea aquí en medio, los números a la izquierda son iguales a los números de la derecha, pues entonces esto simplemente se repite. Los coeficientes se van a ir repitiendo. El siguiente coeficiente después de 210, pues es 120. Entonces, más 120, A al cubo, B a la séptima, más, ¿cuál sigue? Ya sin tener que usar la calculadora. 45 A cuadrada,
B a la 8. Uh-huh. Y luego. Y 10 a la 1, B a la 9. ¿Más? Más B a la 10. B a la décima. Exactamente. Exactamente. ¿Lista? ¿Qué acabamos? Pues sí, de deducir la fórmula. Ya aquí está la fórmula. Ahora esa fórmula hay que aplicársela a este binomio, donde ahora este primer término es A y este segundo término es B. ¿Uy, es neta? Sí, es neta. Y tienen que desarrollar todo este término. Bien. No les voy a dejar que me hagan este ejercicio o que lo terminen de tarea. Lo que sí les voy a pedir en la tarea, me incluyan la deducción de la fórmula. En el examen es probable que les digan cuál es el décimo término o cuál es el, perdón, el séptimo término de desarrollar este binomio a la potencia 10. Ah, pues el séptimo término va a ser de 10, elijo. ¿El de abajo qué número será para el séptimo término? 6. ¿Cuál? 6. 6, exactamente, porque empezamos desde 0. Entonces, para el séptimo término va a ser 6. La combinación de 10, elijo 6, por el primero, A, por el segundo, B. Y ahora, ¿cuál va a ser las potencias de esto? Si queremos el séptimo término. Queremos el séptimo término. A ver, vamos a ver, ¿cómo es esa relación? Este es el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. El séptimo. 6, 4 y 6. ¿Cuánto me da la suma de estos, de estas potencias? ¿10 más 0? 10. ¿9 más 1? 10. ¿8 más 2? 10. ¿1 más 3? 10. ¿6 más 4? 10. ¿5 más 5? 10. ¿4 más 6? 10. ¿3 más 7? 10. Siempre me van a dar 10. Entonces, nada más tengan cuidado que estas dos potencias me den la suma de esta potencia grande. Ah, entonces ahora sí, yo puedo sacar que 10, la combinación de 10 elijo 6, ¿cuánto nos da? 10 elijo 6, y esto va a ser entonces 210 a la cuarta, B a la sexta. Y recuerden que este y este siempre van a ser el mismo, y con eso pues pueden sacar cuánto vale este. Bien, ahora sí, si aplico y me piden, ¿cuál es el séptimo término? Pues esto va a ser 210 por 2x a la cuarta, porque A es, 4, es 2x, por B, que es 3, y esto elevado a la sexta. Ah, pues entonces hago eso. 3 elevado a la sexta potencia, esto nos da 729 por 2 elevado a la cuarta, es 2 por 2 es 4, por 2 son 8, por 2 son 16, esos son 11,664, y eso todavía por 210, pues la respuesta sería 2,449,440 x². Esa es la respuesta si nos preguntan, ¿cuál es el séptimo término de elevar este binomio a la potencia 10? Bien, eso sí les podría venir en el examen. A veces les podría decir, el término... elevar este binomio a la potencia 99. ¿Cuál sería el término número 45? De A más B elevado a la 99, ¿cuál sería el término 45? Ah, bueno, pues entonces yo sé que es de 99. ¿Cuántos elijo? 44 de ellos. Por el primero, por el segundo. ¿Cuál es la potencia del segundo? 44. ¿Cuál sería la potencia del primero? 42. ¿Cuánto me tienen que sumar estos dos? 55. Porque tiene que dar 99. Nos tiene 55. Que dar 95.
sería 55. Y ya, esa es la fórmula para calcular el término número 45. ¿Es mucho? ¿Está difícil? Sí. Difícil no creo, más bien largo, está tedioso. Pero difícil. Es como laborioso, ¿no? Laborioso, exactamente. Pero difícil no es. Practiquen, muchachos. Tienen muchos ejercicios ahí para practicar, ¿no? Y ahora sí, el fin de semana, les prometo que me voy a conectar en la tarde, un ratito. Les mando avisar con los representantes para que podamos hacer más ejercicios de estos. ¿De acuerdo? La siguiente clase vamos a ver división sintética. Pues que descansen, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Si toman, no manejen. No se pongan muy estúpidos porque tienen que estudiar, ¿vale? Para física. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Una pregunta, profe. Dime. ¿Tiene fecha para examen o todavía no? Sí, de hecho la mandé con el representante del grupo. Pero, mándame un mensaje. Ok. Por WhatsApp y te lo reenvío. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Órale, pues.